Con el objetivo de dar una pronta respuesta ante un deslizamiento de tierra, el Regimiento de Caballería, junto con diferentes instituciones miembros del Sistema de Protección Civil, realizaron un simulacro de deslizamiento de tierra provocado por lluvias en el Cantón Las Flores, en el municipio de Jayaque, Departamento de la Libertad. El Regimiento de Caballería, en coordinación con la Alcaldía de Jayaque y los comités de emergencia local y municipal, sembraremos esta semilla para que las demás comunidades en los distintos municipios tengan la capacidad de poder autoprotegerse, dando respuesta temprana y prevenir pérdidas humanas y daños materiales. Este ejercicio se ha hecho en conjunto con todo el sistema de protección civil del sector de Jayaque, con el objetivo de sensibilizar a la gente también para que puedan, en una situación dada, pues, tomar las precauciones. En el ejercicio se simuló personas lesionadas y soterrados debido a los deslizamientos de tierra. Durante la práctica, los heridos fueron trasladados en ambulancias hacia un helicóptero para posteriormente ser llevados al hospital más cercano. Y los demás afectados por las lluvias fueron llevados hacia albergues temporales. Bueno, la importancia es que tenemos que preparar a la población para cualquier tipo de evento, porque no sabemos qué tipo de evento se puede dar, pero en esta zona, como es Ojo de Agua, es una zona de alto riesgo, más que todo por ser zona de deslizamientos. En el simulacro participaron pobladores de la zona, miembros del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, Brigada de Artillería, Protección Civil, Alcaldía Municipal, Unidad de Salud de Jayaque, Ministerio de Educación, Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento. Pues fíjese que está muy bien, porque así estamos preparados para cualquier desastre natural que pueda suceder. Es bueno que nos eduquemos en esa forma. Pues gracias a Dios está bueno, pues, lo que están haciendo, ¿verdad? Porque para los peligros que nosotros hemos pasado aquí directamente, pues nos beneficia bastante, ¿verdad? Y tanto como para nuestras comunidades, como para las de aquí arriba, pues las personas que viven tal vez cerca de los ríos, ¿verdad? Pues son bien beneficiadas por cualquier peligro, pues, ¿verdad? Los pobladores del lugar manifestaron que este tipo de ejercicios les permite tener la capacidad de autoprotegerse, ya que esta zona es propensa a deslizamientos de tierra. Por mandato constitucional, la Fuerza Armada de El Salvador auxilia a la población en casos de desastre natural. Por ello, tiene que prepararse para poder reaccionar de una manera pronta y oportuna.